Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan entrado en un nuevo video de un nuevo capítulo de Venanet. Vamos a seguir con la serie, pero antes vamos a leer un chiste de humor negro que dice así. Vamos a leer el chiste largo, porque como son cortitos los capítulos. Dice así el largo. Esto ya está. Ok, vamos acá. El día. Diario de un feo. Yo era tan feo que cuando nací, el médico preguntó dónde estaba la cámara oculta. Era tan feo que cuando nací, no lloré yo. Lloraron el doctor, mi papá y mi mamá. Era tan feo que el doctor dijo, si no lloran 10 segundos, es un tumor. Era tan feo que cuando nací, el doctor me tiró al aire y dijo, si vuela es un murciélago. Y luego me tiró en el agua y dijo, si nada es un cocodrilo. Era tan feo que cuando nací, el doctor me dio la bofetada en la cara. Luego fue a la sala de espera y le dijo a mi padre, hicimos lo que pudimos, pero nació vivo. Y en lugar de felicitar a mi papá, lo golpeó. Era tan feo que mi madre cuando nací, no sabía si había sido un mal parto o una buena cagada. De hecho, mi mamá no sabía si quedarse conmigo o con la placenta. Como era prematuro, me metieron en una incubadora con vidrios tintados. Mi madre nunca me dio el pecho porque decía que solo me quería como amigo. Así que en vez de darme el pecho, me daba la espalda. Era tan feo que a los 3 meses aprendí a caminar porque nadie me cogía en brazos. Era tan feo que cuando era pequeño me acariciaban con una rama. Era un niño tan feo, pero tan feo que un día mi mamá me llevó de acampada y por la noche los lobos prendieron fogatas para que no me acercara. Nací tan feo que cuando era niño, por las noches mi ángel de la guarda dormía en la habitación de al lado. Yo siempre fui muy peludo y mi madre siempre le preguntaban, señora, ¿a su hijo lo parió o lo tejió? Mi padre se llevaba en su billetera la foto del niño que venía cuando la compré. Pronto me di cuenta de que mis padres me odiaban, pues mis juguetes eran para bañera eran una radio y un tostador eléctrico. Cuando iba al zoológico, los monos me tiraban galletitas. Mis padres tenían que atarme un trozo de carne al cuello para que el perro jugara conmigo. Era tan feo que cuando me despertaba el sol se escondía. Era tan feo que no podía dormir porque cuando venía el sueño lo espantaba. Era tan feo que me dolía la cara. Era tan feo que los ratones se comieron mi DNI y dejaron la foto. Cuando me secuestraron, los secuestradores mandaron un dedo mío a mis padres para pedir recompensa. Mi madre les contestó que quería más pruebas. Una vez me perdí y le pregunté a la policía si creía que íbamos a encontrar a mis padres. Me contestó, no lo sé, hay un montón de lugares donde se pudieron haber escondido. Era tan feo que me exhibían en una feria por teléfono. Tuve que trabajar desde chico, trabajé en una veterinaria y la gente no paraba de preguntarme cuánto costaba yo. Un día llamó una chica a mi casa y me dijo, ven a mi casa que no hay nadie. Cuando llegué no había nadie. Era tan feo que el psiquiatra me hacía acostar boca abajo en el diván. Un día me dijo que yo estaba loco, así que le respondí que quería escuchar una segunda opinión. De acuerdo, me dijo, además de loco, es usted muy feo. Una vez pensé en suicidarme, lanzándome al vacío desde la azotea de un edificio de 50 pisos. Enviaron a un cura a darme unas palabras de aliento. Solo dijo, en sus marcas, listos. Era tan feo, pero tan feo que cuando mandé mi foto por email, el antivirus la detectó. Era tan feo que me miraban 2 veces porque a la primera no se la creían. Era tan feo que convertía a Medusa en piedra. Encima me echaban del tren fantasma porque asustaba demasiado. Era tan feo que asustaba hasta a los ciegos. Era tan feo que cuando me miraba en el espejo el reflejo se hacía a un lado. Era tan feo que hacía llorar a las cebollas. Era tan feo que tiré un boomerang y no regresó nunca más. Era tan feo que cuando iba al banco apagaban las cámaras de seguridad. Sí, amigos, yo era tan feo que una vez me atropelló un coche y quedé mejor. Ahora soy apenas feo. Y acá está el dibujo del chico. Dios, qué carajo, re turbio, boludo. Ya está, y avanzamos con el chiste largo. Vamos a seleccionar el episodio mientras iba cargando. Habíamos dejado en el... acá, en el 21. Son 10 latitas, queda muy poquito. Acá lo vamos. Ok. Eran un montón de chistes, no sé que eran un montón de chistes. Lo he servido por parte, no importa. Ya fue. A ver. Porque tal vez muy largo aburre.
Acid Pool Party, o sea, una piscina de ácido. ¿Ves qué cortito esto? Qué forro. Ahora puedo hacer esto. ¡No mames! ¿En serio voy a pifiar? ¡No mames! No, no te pases de verga. Dale, dale, dale. Ahora sí. Ah, te jode, boludo. Salto de cámara acá, ¿no? Ah, hay un botón ahí. ¿Qué cosa? Ah, baja el ácido. Ok. Checkpoint, bien. Realmente hace un checkpoint así, un barril así retambólico. Un barril, unas latas así retambólicas. Voy. Aguanta, filita. Así es, que vuelvo por abajo. Está jodida, ¿está? ¿O no? ¿O sí? Ahí está. Está re sucio, no te das cuenta, boludo. Abajo, ahí abajo. O sea, solamente pueda volver y agarrar otra cosa. Otras latas de otros lados, creo, creo. Yo llevo día eso, si fuera un creador de juego, ¿no? Obviamente. Soy un forro, no lo digo, boludo. Ahí está. Hijo de puta. Me puedo batir directamente, creo. Corre, 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 corre. Tan cerca del checkpoint. Caminar despacio, ¿cómo era? ¿Con Shima caminar despacito? Ok. 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 Uff. Papito mío. Uy, ya se me la pone, boludo. Qué basura que soy. No puedo me decir si que me pegara, boludo. A ver, ¿me llevará? No. Bien, llegué. Pero antes de porque estaba diciendo. ¿No hay más ácido? Tiene pinta de que sí y no a la vez. Checkpoint. O sea, le pretendo que vuelve para abrir esa puerta acá. Apa, ¿y eso? Sí, hay, hay. Poquito, pero hay. En serio. Estaba ahí el checkpoint, en serio. Ok, salta por acá. Así. Ahora. Saltar ahí justo. Uy, casi me da como, boludo. ¡Perfecto! ¿Y ahora qué? Ah, pero había una lata arriba, boludo, me acuerdo. Un segundo pensé en ese un día, pero no era la luz. Yo salta sobre cabeza. No, era acá. Pasito. Aquí hay una lata, creo. Por acá. En una plataforma de estas cosas. Ahí está. Arriba acá hay otro y abajo hay otro. Entonces, si voy abajo, puedo volver. ¿Cómo nos están deshaciendo mis? No mames, en serio, van a hacer todo el bote. Vale, por... Ahí estamos. Sin problema, sin problema, sin problema. Bien, bien, bien. Uy, se reiniciaba, así medio boludo. ¿No? Ah, ah, ¿y esto qué? ¿Cómo funciona esto? La cajita acá. Qué raro, boludo. Es demasiado tranquilo estos esos cuchillos, eh. Oh, ¿y esto qué? Ah, no, 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 no sé que había algo. Mejor apuntando para arriba que rebotar. Me faltan latas. Ah, no, está todo completo. Mira, pensé que me faltaba algo, boludo. Perfecto. Ah, queda. Queda, me queda. 1820. Y 8 cuentas de esta variedad, es la última especial. Corre, Ed, corre, corre, Ed, corre. Ah, ah, pa, pa, pa. Ok, va a subir. ¡Ah! Tengo tiempo. Está, tanky. Tanky me salió el casi. Corre, corre, que va a ser jugar el Tetris, boludo.
Hacer el correr. Hacer el correr, Pajín. Me metes allá, allá. Algo. Uy, me salté ahí, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Uy, como salteza, como salteza como un genio. Sin pensarlo dos veces, sin pensarlo dos veces. Bueno, ya la tercera, ahí la pienso porque me la va a poner. Uy, está espectacular, boludo, me gusta, me gusta, me gusta. Che, no me estoy muriendo, ¿eh? Cállate, boludo, no digas eso, ¿cómo vas a decir eso? ¡Huesa! ¡Huesa! ¡No! ¡No! ¿Por qué lo dije? Ahí está. Lo dije y morí 85 millones de veces, boludo. Qué forro que soy. Cargue. Ah. No, debo saltar ahí abajo. No, no, tengo que agarrar esa. Tengo que agarrar esas latas, boludo. No puedo no agarrar esas latas. Sabemos que voy a morir, pero no importa. Tengo que agarrar esas latas. Sin dudarlo. Voy a agarrar esas putas latas. No salta, boludo. Si... Bueno, es una plataforma recta. No sé. El personaje, no sé cuándo el personaje deja de pisar el suelo. Ahí está, dichado, listo. No te voy a agarrar las dos, listo. Justo agarré las dos. Justito. Vamos a ver. Sigamos con esto. ¿Y ahora qué? ¡No! Salté. Pero... ah, ya. Ya, ponelo allá. Qué forro. Sabía que me iba a cortar. ¡Sin pensarlo dos veces! ¡Uy, papito, corre! Dale, 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 dale. Latita, yo voy para vos. Vamos, vamos, vamos. Que la ciudad regatea, boludo. Tengo miedo que salga un cuchillo así de repente y me corte en ocho como ese cuchillo de mí. ¡Uy, concha! ¡Que tu hermana! Se me pone, boludo. ¡Ay, Jesucristo! No vi... ¡qué fue! ¡En serio! ¡Justo en el huequito voy a caer! Ahí está, iluminame, por favor, gracias. ¡Puta madre! ¡No! Ahí está, checkpoint, listo, vale. Siguiente, siguiente, dale, 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 puta. Concha. Listo, por lo menos. Otro menos, vamos. Arriba. Ahí arriba. Uy, pasé dos veces, no sé cómo, boludo. Está. Igual me faltan latas. Che, 20 minutos, no sé cuánto dura el video, boludo. ¿Hacemos el bono? Dale, hacemos el bono. No, nivel desbloqueado. Ok. Ok. Artistas, qué raro. 1.14. What the fuck? No, solo tengo que fijarme. Apa, apa, papá, está jodida. Esta madre. Buah. A la derecha he visto una tita que tengo que agarrar. Ahí está. Saltamos acá. Listo, tenemos la tita. Tenemos que ir directamente para allá. Puta madre, lo vi. Este está perfecto. Adentro. A la izquierda, de hecho. Ahí mierda, bien. Puta, me cagué todo. ¿Para una pelota? Me parece a mí. Así. ¡Tiburones! ¡Qué verga, boludo! ¿Atacan? Por miedo, si me toca, me muero, boludo. What the fuck, boludo. Ahora, no solo con cosas, ahora con tiburón también. Mira aquí, boludo. A ver, ¿me da algo? ¿Por momento la gallina? No hace nada, ok, me golpean. Me golpean, me golpean, me golpean. Más latas, no acá más latas, venga, jodas. ¿Hay latas acá? Sí, hay latas ahí. ¡Puta madre! Me he bloqueado, chicken farmer. Qué carajo, boludo. Ahí está. ¡No, mames! ¡No te caigas! Es imposible, boludo, esta mierda.
Voy a llegar, voy a llegar. No, sí, me falta uno más, boludo. Es imposible todavía. Imposible, todavía como no hay checkpoint, tengo que empezar toda vuelta cada vez que hago eso, boludo. No sé si matar a gallina me está dando algo más, pero quiero sacar otro loco más. Si sí, hay gallina, se cae. Mira acá, gallina de mierda, neta. Casualmente no solo va a haber un cañón, sino que va a haber. Ok. Esto tan brillante que no sé qué hay, boludo. Gallinas. Gallinas. Creo que. Hoy día más rápido con la cabeza, boludo. Ven. Opa. Posible, boludo, como que hay que hacer así. Máquina. Concha. Última. Ahora no saltaba, boludo. No sacaba concha. Ahí está, vale. ¿Por qué no se suelta el control? No sé si mi botón te ha hecho mierda o el juego es una bosta. Bueno, tengo toda la data, por lo menos. What the fuck? ¿Usted está mirando esto? Me quedo bugueado el personaje, no puedo volver. Pam. ¡No! ¡Qué pelotudo! Porque le hace todo de una, la puta madre. ¡A la verga! ¡Sí! ¡Toma, puto de mierda! Me voy a comer la gallina, qué puto. ¡Hijo de puta! 40 minutos quedando. ¿Cómo voy a cortar esta última parte? La puta madre. Que no tengo que editar tanto. La pica no tengo que editar tanto. El pitulín no tengo que editar tanto. Más encima completo, boludo. Adentro, guacho. Ay, Jesucristo. Y me da pena dejar el último capítulo. Vamos al último capítulo. 0-0. Ok. La carrera final, a ver. Vamos a hacer todo junto y vamos a dividirlo en dos partes. Así que bueno. Seguramente quiero jugar todo junto. A ver qué onda. ¿Para qué hago? Run Dead, The Final Run. Ok. No te pases de verga. Pero de verdad, guacho. Versus. ¿Cómo que versus? Trans. Versus. ¡Ah! Va a correr conmigo, boludo. Pero te recorrito, boludo. A menos si igualmente va a tener ayuda y yo voy a tener. Él va a correr directamente y yo voy a tener que correr con todos los cuchillos, ¿no? Claro, tiene sentido. Tiene sentido, tiene todo sentido, sí, ¿no? Sí, va a correr con tranquilamente y si yo. No sé cómo estoy quedando todo, boludo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estoy pasando todo, boludo? No puedo creerlo. No, puta madre. ¿Y ahora qué? Acá. No, igual el checkpoint, boludo. Me olvidé. Tiene un checkpoint, o sea. ¡Oh, le pegó! ¡Qué verga! Hans. Rotado. Logue bloqueado. Place Hans. ¿Se murió? Hans murió. What the fuck, boludo. Pensé que iba a morir, pensé que no tenía nada, boludo, de cosas, me impresionó. Igual tengo que ir completo. Decime que sí, decime que sí, vamos, entre, entre, entre. ¿Murió? ¿Y ahora dónde está? No sé, su cadáver, boludo. Epa. Adentro, bien, ¿y ahora qué? Los nos íbamos a disparar de cañón, boludo. Llego, no, llego, no, llego, no, llego, no, 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 no. Igual tengo el checkpoint, tengo el checkpoint, pero bueno. Arriba, 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 arriba. ¿Algo secreto por ahí? Che paja. What? What the fuck, me acabo de CTP, boludo, capaz. ¿Puedo entrar en una casa o algo? Acuérdense que tengo un código, que carajo. Uy, se cayó la música, ¿qué pasó? What the fuck? ¿Y ahora? ¿Ya está? Ahí está, Ed. Ven, digo. Una vez que le pego, una vez que el. La manera que el. Le pego el nombre del personaje. ¿Puedo entrar en ninguna casa? ¿En serio, boludo? Algo debe ser secreto. No me jodas. Creo que se lo hacemos después, pero quiero sacar esto para sacar ahora, ¿no? No, tengo todo tu. Todo tu chorro. Bienvenido a casa, Ed. Oh. Que sepa celebrar. ¿Y si es un zombie, boludo? Que sepa celebrar.
Encima la música, boludo. ¡No! Lo había bloqueado, you fool. Ya lo había visto al final, pero no había visto todo. ¿Por qué le falta un zapato? The fuck. ¿Y ahora? Cada pose en el segundo juego no vi nada. El final. Continúa. Créditos. ¿Estás llorando, Bertha? Lo que quiero hacer rápido es volver al principio. Lo he bloqueado. El show debe continuar. Ven, no sé cuánto, ¿no? Sí. Tiene pinta. Quiero ver esto porque había una cosa que decía una estrella, dos estrellas. ¿Ves? Ahí dice una estrella, dos estrellas. Quiero ver si ahora me deja entear. A ver qué onda. Si me deja entear, lo dejamos ahí, pero. De 8, de 8. No, no me gente, boludo, qué carajo. Ahí vamos a ver el modo que está. Pencalipse desbloqueado. A ver qué es Pencalipse. 25, 24, 25, 26. Ah, no, es pendejo rejugar. Y esto que cojo hay uno. Ah, son los niveles viejos. ¿What? No. Un secreto esto. Bueno, vamos a jugar acá. Espero que os haya gustado el video. Den like, suscríbanse. Comenten, den like, suscríbanse. Espero que os haya gustado acá. Vamos a jugar acá. Den like, suscríbanse. Espero que os haya gustado. Den like, suscríbanse, comenten. Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Compartan el video si queremos más. No se olviden de clic en la campanita. Así les notifica cada que suba un video. Tampoco se olviden de clic acá en el signo de exclamación. Con el capítulo anterior y el capítulo siguiente de Peranet. Porque va a haber el capítulo siguiente. Porque tenemos que pasarnos estos niveles y el 1 que está debajo. Abajo en la descripción está la lista de reproducción con todo el capítulo de esta serie y la página oficial del canal con mods, trucos, secretos, juegos, mapas, música, traducciones, un montón de cosas. Así que nada, gente. Un saludo aquí un montón, cuídense y bye. Chao.